Buen día. Bienvenido, bienvenido Miguel, ¿cómo está? ¿Todo bien? Gracias. Si va a necesitar compartir pantalla, Sí, por por un favor. momento. Solo un momento, Miguel, deja. Ya. Okay. Vamos, voy a empezar primero con una oración. ¿Está bien? Padres celestiales, amados padres verdaderos, queremos saludarle en este nuevo día, Padre Celestial. Este día es especial. Queremos concentrarnos, Padre Celestial, en su corazón, en su espíritu y sentir su mano, Padre Celestial, que ha conducido a la providencia durante miles de años. Sabemos que usted es un ser que interactúa constantemente con la humanidad, que tiene la esperanza, Padre, de que esta humanidad llegue a un buen puerto, que seamos felices, Padre Celestial, como usted lo soñó en su ideal de amor. Y también sabemos, Padre Celestial, que de acuerdo al entendimiento, si nosotros no cumplimos nuestra porción de responsabilidad, si no tenemos la habilidad, Padre Celestial, de responder a su corazón, muy difícilmente, Padre Celestial, el ideal de la felicidad se puede cumplir. Por eso, Padre, queremos, ojalá, estar atentos, abrir nuestros sentimientos, nuestra mente, ser como niños, Padre Celestial, ojalá que pueda usted depositar su palabra en nosotros y nosotros poder aprender de ella y ojalá germinar buena semilla dentro de nosotros y dar buenos frutos, Padre. Padre, por eso queremos también pedir la presencia del mundo espiritual, de nuestros antepasados, de la gente buena que habita en el mundo espiritual, que también nos inspire y generemos una buena atmósfera en la cual usted se pueda manifestar y así podamos tener, Padre Celestial, ojalá, un lindo servicio, Padre. Queremos así pedir permiso para iniciar esta actividad del día de hoy. Quiero ofrendar esta oración en el nombre de todos los presentes y en mi propio nombre, Miguel Arias Lima, una familia bendecida central. Ayú. Y muy buen día a todos. Hoy día de días sagrados, ¿no? Día especial, feliz día a todos. Bien, este sermón está inspirado en una hermana de la iglesia. No está largo hoy día el sermón, pero es algo que cuando yo soy testigo de este tipo de cosas, me impresiona mucho y puedo percibir la mano de Dios detrás de la historia y creo que, bueno, de mi punto de vista hay que resaltarlo, destacarlo. Y bueno, vamos a indagar un poquito en ese tema, al final van a saber de qué estoy hablando, y porque a mí me impresionó mucho. Y bueno, el título del sermón se llama La omnipotencia, la omnipresencia de Dios se hace sentir. Bueno, es un título a lo mejor medio como impactante, ¿no? Que tiene como un, no sé, encuentro que es poderoso, ¿no? Pero obviamente si lo vemos desde el punto de vista natural o científico, es como bien lógico esto, ¿no? Si uno dice, bueno, sí, Dios está omnipresente, tiene omnipotencia en toda la creación. Hasta el día de hoy es muy impresionante, ¿no? Observar la creación de Dios, una flor, la composición del agua, ni hablar de los astros, y muchas cosas que el ser humano observa que uno podría elocuentemente decir que está la presencia de Dios detrás de cada cosa que nosotros vemos físicamente. Pero a veces es un poco más difícil, ¿no? Ver la historia del hombre. Hay que estudiar un poco, o alguien tiene que contarnos los episodios, o incluso nuestra vida, ¿no? Ver si está o no la mano de Dios, está omnipresencia y omnipotencia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos saberlo, no? ¿Cómo poder saber si incluso mi vida está bien o mal, estoy haciendo las cosas correctas o no? Bueno, vamos hoy día a indagar un poquito en eso y vamos a ver, ¿no? Cómo Dios realmente cuando Él quiere hacer sentir su omnipotencia y su omnipresencia, la hace sentir. Y puede impresionar y puede desconcertar cuando él tiene su mano, ¿no? Detrás de una persona, en este caso.
Bien, vamos a seguir. Vamos a leer esto. Dice, esto indica que Dios deseaba que todas las cosas de su creación fueran buenos objetos. Esto es porque Dios deseaba sentir felicidad al contemplar su creación. ¿Cómo debería ser la creación para que Dios sienta la máxima felicidad? Después de haber creado el universo, Dios finalmente creó al hombre a su imagen, según el modelo de su propio carácter, con la capacidad para sentir alegría, enojo, tristeza, placer, y Dios quiso deleitarse al verse reflejado en él. El hombre fue creado para que disfrutara y apreciara su posición como el objeto de Dios. Por esto, cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dio tres grandes bendiciones: creced, multiplicaos y llenad la tierra, y sometedla, y tened dominio. Si el hombre hubiera cumplido la palabra de esta bendición, llegando a ser feliz, el reino celestial de Dios, Dios también habría sentido mucha felicidad. Bueno, básicamente quiero destacar estos puntos que están en rojo aquí, que, bueno, que creo, ¿no?, que van a tener relación con lo que voy a hablar. Hay un punto, ¿no?, que acá quiero que pongamos atención. Dios se siente feliz, o cualquiera de nosotros también la otra vez decía, se siente muy feliz cuando obviamente nosotros vemos un reflejo de nuestra idea, en este caso del carácter de Dios, ¿no? Cuando Él ve reflejado su carácter, bueno, Él se siente identificado. Y el único propósito de todo lo que armó Dios era que el hombre experimentara la felicidad y Él, a través del hombre, experimentar la alegría y la felicidad. Es como muy simple, ¿no? Cuando un padre, ¿no?, cuando uno llega a ser papá, uno es automáticamente feliz cuando ve a su hijo feliz, ¿no? Los que somos papás, si sus hijos están bien, y más si están conectados con la voluntad de Dios, automáticamente, ¿no?, el papá y la mamá son felices, ¿no? Entonces, Dios es lo mismo. Cuando Dios ve al ser humano y lo ve, obviamente, dentro de este principio, ¿no?, que lo nombra acá, las tres bendiciones y todo, y puede, ¿no?, realizarse como ser humano, obviamente Dios también se realiza a sí mismo y es feliz. Muy bien. Dice, de igual manera, todos los fenómenos que ocurren en el universo dan lugar a un resultado, solo después de un lapso de tiempo de intervalo. Esto es debido a que todas las cosas hechas en el principio tenían que ser perfectas al cabo de un cierto periodo de tiempo. Bueno, obviamente, si también lo vemos de la parte física o científica, también esto es muy lógico, ¿no? Incluso, bueno, esta parte está haciendo referencia a esto del atardecer y al amanecer y este proceso que había en la noche, ¿no? Pero en nuestra vida de fe, nosotros también, ¿no? Nosotros no llegamos a ser instantáneamente buenos o en algún aspecto, ¿no? Algo tenemos que lograr y también pasa un periodo de tiempo. No es solamente entender y bueno, ya está, somos todos buenos. Hay un periodo de tiempo, ¿no?, que la persona tiene que demostrar ante Dios, ante los demás también, que bueno, es una buena persona y refleja a lo mejor un carácter de Dios, una característica de Dios. Y eso es lo que a mí me impresiona, cómo Dios sabe eso, cómo Él puede saber, ¿no?, que quién es bueno o quién está haciendo como buenas obras. Obviamente nosotros entendemos eso, pero cuando pasa, dices, wow, realmente Dios sabía quién era esa persona. Porque a veces, como les digo, desconcierto. Bien, entonces... Ok, entonces, como le decía, tiene que mostrarse, ¿no?, este proceso de este intervalo, ¿no?, que a veces la gente no lo ve o no lo percibe, porque como que pasara de noche. La gente no sabe distinguir muy claramente a veces quién es el elegido de Dios, ¿no?, para ocupar a veces una posición en el movimiento o simplemente para que sea su canal, ¿no? Es difícil, a veces no, a veces es muy visible y todo el mundo sabe, pero a veces no, a veces esta persona trabaja muy en el anonimato y bueno, no se sabe quién va a ser. Y eso a mí lo que me desconcerta,
Porque a veces, ¿no? De acuerdo al ojo humano, parecen personas insignificantes, como incluso que hacen trabajo dentro de la iglesia que para el ojo humano a veces pareciera que no tiene mucha importancia. Pero bueno, como le digo, el ojo de Dios es clínico, así. Se mete microscópicamente en los detalles de la vida de las personas y él sí sabe qué estamos haciendo. Entonces, ¿cómo saber, no? Cuando nosotros estamos centralizados en Dios, supongamos que viene una persona y se para enfrente suyo y empieza a hablar de sí mismo, que es muy bueno a lo mejor. Llega una persona a otro país y a lo mejor empieza a hablar que él es muy bueno, empieza a dar testimonio de sí mismo. Y a lo mejor, o a lo contrario, empieza a hablar también que puede ser que es muy malo. ¿Sí? No, yo soy malo. ¿Cómo saber, no? Que esta persona está centrada en Dios o no. ¿Cómo yo puedo tener certeza de eso? A eso voy. De lo que incluso me está diciendo es verdad. Bueno, hay una fórmula que si alguien tiene ese nivel, puede que lo logre, que es de ir directamente a Dios, ¿no? Y orar y preguntarle a Dios y a lo mejor Dios le puede revelar algo y bueno, puede a lo mejor saber si esa persona es buena o está haciendo las cosas centrada en Dios. Pero hay una fórmula más rápida y efectiva, que yo es la que aplico yo. Yo, bueno, algo que me enseñaron, ¿no? En el principio y en la historia de Dios es así. Esta es la única forma que yo tengo de saber realmente es si esa persona hace las cosas bien o no, es preguntarle a Dios, pero sustancialmente. Tengo que ir a su linaje, perdón, a su background y ver, ¿no? De dónde viene él. ¿Viste? Tengo que buscar cuál es el eslabón que él sigue de acuerdo a la providencia. Y lo más probable es que voy a llegar a su figura central anterior, ¿no? O a la que tiene actualmente. Y él sí sabe su realidad espiritual. ¿Viste? Si uno va, obviamente, si esa figura central está bien orientada, ¿no? Están los patrones de la iglesia, todo. Tampoco él me va a contar todo, pero rápidamente yo voy a saber si él está alineado a la providencia o no. Sí, ¿quiere pasar? Y bueno, yo a veces hago ese ejercicio, a veces lo hago y quiero saber de alguien y obviamente que no consulto, no, pero le pregunto cómo es la persona directamente, ¿no? A su figura central anterior. Y así puedo tener certeza, ¿no? De la vida, del nivel de persona, o incluso porque hay personas, sanamente, ojo, que son muy ingenuas y pueden estar obrando ante Dios sin saberlo. Sí, que puede ser su obra de agrado al ojo de Dios, incluso sin ella percatarse, se podría decir. No sé si me explico. Puede ser una muy buena persona y a lo mejor no saber que Dios la aprecia tanto, por decirlo de alguna manera. Y bueno, eso uno lo puede percibir a través de su figura central. ¿Sí? La figura central va a dar testimonio de su vida. Entonces, hay una necesidad, ¿no? Que incluso yo estudiando este sermón no sabía, que es la necesidad de amar, pero está estudiada científicamente, los psicólogos llegaron a estudios de este tema, que está basado, ¿viste? En el sentido de amar, ¿viste? No tanto de recibir amor, que también es otra necesidad, pero en el sentido de que el hombre tiene la necesidad inherente de amar, ¿sabían? Y que se produce usualmente en episodios espontáneos de la vida. Por ejemplo, cuando, no sé, uno tiene un cachorrito o una mascota, ¿viste? Ese deseo que te dan de, si algo ve algo tierno, de abrazarle, de protegerle. ¿Viste? El hombre tiene esa necesidad y es inherente y la tiene que casi, ¿viste? Cuando uno quiere a alguien o cuando, por ejemplo, vamos a un aeropuerto y no vemos a alguien de hace tiempo. Y uno quiere a esa persona, ¿viste? Kilo y baja uno dentro de sí mismo. Y te ganas de abrazarlo, ¿no? De darle amor, de cuidarlo. O si una persona está en el hospital y después sale del hospital, ¿viste? Uno quiere ayudarle, cuidarle. O a un bebé, ¿eh? Este sentimiento estoy haciendo referencia. La psicología lo relaciona mucho con el sentimiento de ser bondadoso, de querer ser bondadoso. Y es una necesidad. Bueno, Dios obviamente, si toda la tenemos, Dios también, ¿no? Dios por eso creó incluso, porque tenía la necesidad de amar. Incluso cuando uno madura en el amor,
Bueno, esta es mi experiencia, yo creo que todos lo parecido, ¿no? Cuando uno madura en el amor, en algún aspecto, ¿viste? Ya no le quiere pedir a esa persona algo, sino que siempre quiere otorgarle cosas, quiere verla feliz, quiere que esa darle lo mejor que tiene uno constantemente por este tipo de necesidad, uno siente esa necesidad de querer dar. Bueno, es una característica fundamental para que Dios se fije en una persona, si tiene la capacidad de amar. Y hay personas, ¿no?, que sí la tienen y la practican, y la practican sin escrúpulos o sin escatimar, qué sé yo, sus cualidades o incluso recursos. Y lo hacen de esa forma desinteresada. Entonces, voy a leer un pedacito del Chon Son Hyon, este es el principio de divino, me equivoco, ¿eh? ¿Cómo se llama? No, esto es el Chon Son Hyon, que dice así: ¿cómo empezó el universo? Comenzó con Dios sirviendo, invirtiendo por otros y para su beneficio. ¿Sí? Así empezó, ¿no? Empezó invirtiendo y sirviendo por otros. Comenzó gastándose, él mismo dice, ¿sí? Comenzó gastándose él mismo. Entonces, ¿cuál fue el propósito de gastarse de uno mismo para crear a su acompañante? Después de que ambos se invierten, lo que ganamos es amor. Mientras que tengamos amor, somos felices, sin importar cuánto nos disminuyamos. Este punto es muy, incluso esta parte, yo la encuentro muy reveladora, es como una cosa que solamente el Mesías puede explicar, porque de ahí es bien minucioso lo que dice. Pero es como redundante, pero es muy medular lo que dice este texto. Porque claro, cuando uno, estas personas, ¿no?, en la provincia que nosotros, nuestros hermanos y hermanas que los vemos invertir de esta manera, parecen gente insignificante, incluso como que se van gastando. Literalmente, por ejemplo, uno ve las vidas y dice, pero no tiene nada, ¿cómo está ahí? Incluso uno le pregunta, oye, ¿usted cómo hace para subsistir? Y se van como menoscabando a sí mismo, se pareciera, ¿sí? Y pareciera que no tiene ningún como resultado, se podría decir, visible. Simplemente esto tiene una explicación si le ponen la óptica del amor. Sin ese ingrediente, pierde todo sentido. No sé si me explico. Si la persona, no sé, nosotros mismos cuando, porque yo siempre doy la explicación de que el amor es medio tonto, funciona en forma tonta. Por ejemplo, si una persona está haciendo aseo, 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 aseo y siempre aseo, ¿viste? Uno le puede decir, oye, pero tú haces esto nomás, puro aseo, no te cansa, no te aburre, ¿por qué no hace otra cosa? Y si su razón es el amor, por ejemplo, hay respuestas que yo he encontrado, yo le he preguntado a algún hermano que ¿viste? Realmente no se cansa de hacer aseo en una sede o algo así, digo, oye, pero usted siempre, ¿no? Es que, ¿viste? Las respuestas que ellos dan son muy conmovedoras, por ejemplo, las respuestas que mandaban me han dicho, es que Miguel, yo quiero cuando la gente llegue, esté todo lindo, esté bien, no encuentre nada sucio. Y puedan escuchar bien el sermón. ¿Viste? Y les apasiona hacer eso. Les apasiona. Y digo, wow, y qué lindo, le digo yo, qué lindo, pero realmente te llena. ¿Y cómo sos feliz? Le he dicho yo, ¿y qué te hace feliz? No sé, me dice, por ejemplo, puede llegar un hermano, ¿viste? Cuando se sienta ahí y él mira hacia los lados y está limpio, y él, no sé, puede gozar cualquier signo de gratitud, ¿viste? A mí ya es un bálsamo, me han dicho. Es un bálsamo para mí. Ya está. Con eso, para mí está todo hecho. Entonces, simplemente lo que conjuga la felicidad es el amor. Lo mismo pasó cuando, mire lo que iba a decir aquí también esto. Dice, desde que este principio es amor, Dios comenzó la creación basado en amor. Dios no hacía algo que le produjera pérdidas. Invertir deja aún menos. Y de invertir deja menos. Entonces, ¿por qué piensan que lo hizo? Como el amor tiene el poder de llenar todo, después de gastarse e invertirse, Dios mismo encontró a cambio amor. Eso es lo que pasa cuando uno, bueno, invierte de corazón, se encuentra como este tesoro en el cielo, ¿no? Viene una respuesta,
de la totalidad, ¿sí? Hay reconocimientos en la totalidad, y Dios también lo reconoce. El amor verdadero no se disminuye cuando éste se invierte, sino que crea más y más grande mientras más se mueva. Mientras más uno invierte el amor, más crece. ¿Sí? No es que uno se hace menos, es al revés, sino por el contrario, dice el principio, fuera que ese amor verdadero se hace más pequeño, Dios se reduciría por su inversión. Pero lo que sucede es lo opuesto. ¿Sí? El amor verdadero crece más grande mientras más invierte. ¿Sí? Cuando, por eso le digo, cuando una persona lo hace de corazón y se juega por este amor desinteresado, como el amor de Dios, realmente puede tener muchas alegrías que la gente no va a comprender, no las va a entender. Incluso a esta persona que yo le voy a nombrar el otro día, estábamos hablando de los sueldos de los líderes, porque bueno, ahora ella es líder, pero antes no era. Entonces, incluso ella dijo, yo les digo algo, dijo así algo muy humilde que a mí me dijo, y dije, wow, porque nunca lo escuché. Dijo, yo me sentiría muy incómoda si el movimiento me pagara. ¿Eh? Dije, pero ¿cómo? Le dije, ese trabajo no tiene valor. Incluso todos los que estábamos ahí empezamos como a debatir ese punto con ellos. Dijo, no sé, me dijo, a mí me baja eso, dijo ella, porque sería como cobrarle a Dios, no sé, yo siento que Dios ha hecho tantas cosas por mí que bueno, no siento que me sentiría muy incómoda si la iglesia a mí me pagara, dijo. ¡Wow! Dije, realmente, viste, tiene mucha devoción, una relación con Dios, viste, muy verdadera y íntima. No, viste, no está aquí por nadie ni por nada. Y ojo que ese es un tema bien revolucionario en nuestro movimiento, el tema del salario de los líderes. Yo tengo mi opinión también sobre eso, que no es tan así como la que ve ella. Pero bueno, me desconcertó mucho. Después, un día, por ahí hablando con ella, le pregunté, ¿no? Porque yo aparentemente no la conocía a ella. ¿Viste? Cuando yo la veía como líder, no la conocía, y un día tuve la posibilidad de hablar con ella y le pregunté, oiga, ¿y usted cómo es que llegó a ser líder así? Antes no la había visto yo. No, me dice un día yo hablando con el reverendo So, cuando llegó acá a esta posición, hablé un poco con él, así como tuve alguna interacción con él, y yo le mostré mi preocupación sobre unos puntos de la federación, y bueno, después supe que yo iba a ser la líder de esto. ¡Wow! Le dije yo, ¡qué interesante! Y no sabía quién era realmente yo. Ya le voy a contar por qué. Entonces, bueno, esto dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrad la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve los secretos te recompensará en lo público. Bueno, esto yo creo que tiene también relación, ¿no? Más allá de que obviamente que nuestra oración, si es sincera y es íntima con Dios, Dios lo va a saber, ¿no? Dios sabe lo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Y creo que es fundamental, obviamente, esta relación con Dios. Pero también, esto también se va a basar en las obras, ¿sí? No sirve tampoco orar llorar, que sea tan emocionalmente, si es que no hay una obra que acompañe eso. Si no hay una acción real sobre lo que yo le estoy orando a Dios, mis deseos para la humanidad, obviamente que tampoco tiene mucho sentido. Pero como le digo, Dios ve a estas personas. Las ve, gracias a Dios, Él las ve. Y obra sobre ellas y las puede levantar y a veces, bueno, obviamente usar como un mejor objeto. No voy a la posición, ojo, que la posición es algo secundario de mi punto de vista, sino que Dios realmente puede lograr que esa persona pueda interactuar con Él de forma más concreta y precisa, simplemente. Y puede, ¿no? Conjugar, ¿no? Este tipo de situación que puede reflejarse su carácter y él puede avanzar en la providencia. Entonces, esta persona, bueno, un pedacito vamos a leerlo, que dice, la relación entre Dios y el hombre, Dios da amor al hombre como el sujeto, mientras que el hombre devuelve belleza como a su sujeto. Eso es lo que produce, ¿no? Cuando una persona obra bien, a Dios le produce belleza, ¿sí? Entonces es como que Dios se derritiera o tiene que
rendirse ante esa persona, una cosa así. Y el mal también. Este Dios y Satanás se tienen que rendir ante el amor verdadero. Entonces, cuando pasa eso, Dios tiene la facultad de promover a esa persona, por decirlo de alguna manera. Como decirle, bueno, ella es mi hija amada o mi hijo amado, en el cual yo me complazco. ¿Sí? Es difícil saber quién es. ¿Quién es el elegido? ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién no? Es muy difícil distinguirlo. A veces, como digo, se puede, pero a veces no, a veces es desconcertante. Entonces, por ejemplo, si uno muestra a esta señora, por ejemplo, que yo, cuando, miren qué interesante, cuando uno descontextualiza a las personas, uno no sabe quiénes son. Yo he hecho esa prueba recaudando fondos, por ejemplo. Yo entraba con la cajita a algún negocio y le probaba a los hermanos que la gente se olvida así de uno, porque contextualizan. ¿Viste? Cuando yo entro con la cajita y me presento y recaudo fondos, y la gente se queda con esa imagen. Ah, el chico que vino con la cajita. Si yo entro con unos lentes nomás o con un jockey, sin cajita, y yo le digo, oiga, le compro algo, ella no me va a reconocer. Increíblemente. No me va a decir, oye, pero tú viniste. No, porque viste, yo para ella soy el chico de la cajita. Viste, si yo no entro con cajita, ella no soy, viste, no relaciona. Bueno, obviamente que hay excepciones, pero usualmente la gente no relaciona. A mí me pasó esto con ella. ¿Viste? Yo, cuando la vi como líder, no sabía que era ella. Siempre la vi, ¿saben quién es? A lo mejor no la reconocen así. Porque ella se dedicó mucho tiempo a esto, en Uruguay, en Argentina. Ella trabajaba de cocinera. Y cuando yo le dije a ella, preguntándole en su vida, yo le dije, ¿y usted cómo llegó a ser líder? ¿Qué hacía antes? Y ella me dijo, pero si yo te ubico a ti, me dijo. ¿Cómo? Le dije yo, usted nunca hablé con usted. Sí, me dijo. ¿Cuándo? Le dije yo, si nunca nos vimos. Para mí usted, cada vez que la veo ahí en las pantallitas, digo, wow, es una hermana, viste, mayor, que es la líder. Es la líder de la subregión 2 del departamento de familia, viste, que hace seminarios continentales. Viste, para mí, eres, incluso yo decía, ella debe ser un poquito más chica que la señora Don Gustavo Giuliano, me la imaginaba yo de porte incluso, de estatura. Y decía yo, wow, y siempre con mucha simpatía y risueña y poniendo su mejor onda. Entonces a mí le pregunté un día, ¿no? Y dije, bueno, a lo mejor ella siempre fue líder, decía yo. Entonces ella me empezó a decir eso, me dijo, pero si los dos los conocemos, me decía. ¿Cuándo? Le dije yo, si no. Y me empezó a contar muy cuidadosamente, ¿no? Me dice, incluso yo tengo una anécdota contigo, que me dio mucha risa lo que me contó. Y dije, ¿qué? ¿Juntos? Le dije, ¿yo tenemos algo? Sí, bueno, a mí me pasó algo contigo, me dice. Y yo le digo, sí, ¿qué le pasó? Me dice, una vez, porque le dije yo, ¿y dónde usted trabajaba asistiendo así en la cocina? Me dice, en Cañuela, yo fui muchas veces. ¿Cómo? Le digo yo, pero si yo vivía ahí, yo sé muy bien que trabaja en la cocina. Conozco a las cocineras bien. Sí, me dice, si tú me has saludado, lo hemos abrazado. ¿En serio? Le digo yo, ¿en serio? Sí, me dice, incluso yo tengo una anécdota, porque una vez me dice, estábamos ahí, y bueno, llegó un día, y el seminario se empezó como a correr un chisme, estaban todos así como alterados, que venía alguien. Ya, le dije yo, y viste, no, va a venir tal persona, y no sé qué, y todos ese día estaban como alborotados. Y me daba mucha risa, como ella me la cuenta, me dice, y ¿viste? Estaba ahí todo expectante quién iba a llegar, y todo, viste, así, una expectación, y llegaste tú, me dice. Y yo le dije, chuta, perdone, usted esperaba a Ricardo ayer, o sea, que eso sale, ¿sion? Sí, me dijo. Pucha, perdone, le dije, la defraudé. No, me dijo, me causó mucha impresión, porque la gente, sí, le dije yo, es que igual, yo en Argentina le quiero mucho a Argentina y creo que también me quieren mucho y me hacen sentir mucho su amor. Sí, me dicen, te quieren mucho. Y bueno, y tú llegaste esa vez, nos saludaste a todos y ahí yo recién me acordé. Dije, claro, ella es la tía de la cocina y no lo podía creer. No lo podía creer. Decía, claro, ella, la que los cocinaba. Pero que claro, porque ella a veces la veía yo limpiando el baño, la veía obviamente así con su delantal, cocinando, y viste, cuando la veo ahora así, es literalmente como la del gladiador, la cocinera que se transformó en líder.
literalmente eso. Porque no había otro contexto. Ella saltó de ahí, ¡pah!, allá. Y claro, yo llamé a Carlos porque me impresionó mucho cuando me dijo esto. Y dije, wow, usted era nuestra tía cocinera. Y me conmovió mucho. Y yo le dije, perdone por no reconocerla, qué sé yo. Y me dijo, no te preocupes, qué sé yo. Yo llamé a Carlos y le digo, bueno, no, yo le mandé un mensaje y le dije, Carlos, oye, la señora Elena era la cocinera de los seminarios de Cañuela. Sí, Miguel, me dice, y ella cada vez que lo hizo con mucha alegría. Y era así, así como, a mí me conmueve mucho estas personas. Me inspiran, porque me hacen sentir que, sin desmerecer, ¿no?, la calidad de persona que es, que cualquiera de nosotros, ¿no?, puede lograr ser un instrumento de Dios, el cual Dios puede usar muy claramente, ¿no? Y siendo a lo mejor cocinero o lo que sea, si uno lo hace de corazón, obviamente que Dios le va a recompensar. Entonces, perdone, es que me emociona. Voy a tomar agua. Entonces, cuando yo la vi así, ¿no? Espita, así. Siempre la vi así. Entonces, y ella es chiquitita. Ahí se ve un poco grande, pero ella, por ejemplo, me ve la señora de don Gustavo Giuliano, es casi el porte de Gustavo. Usted sabe, don Gustavo es inmenso. Ella es casi el porte de ella. Bueno, el esposo de la señora Elena también es inmenso. Don Jorge es inmenso. Y ella es súper chiquitita, bajita. Y claro, cuando yo la veía así, la presentaba incluso así, no la reconocía, no sabía que era ella. Entonces, bueno, lo que quería decir yo con esto, que si nosotros, ¿no?, no importa lo que hagamos, si lo hacemos de corazón, con amor, bueno, Dios sabe. Dios sabe lo que nosotros hacemos. Y bueno, si Él tiene la posibilidad, va a usar su omnipotencia y omnipresencia y lo va a hacer público a lo mejor. Obviamente no hay que trabajar pensando en eso, porque ella lo hizo, como me dijo Carlos, ¿viste? Así, ella trabajaba, yo la conozco a ella como cocinera, muy contenta, siempre muy feliz y voluntaria, nunca cobró ni un peso, y ella se viajaba de Uruguay a ayudar a los seminarios voluntariamente a cocinar. Y yo incluso, yo siempre aprecié mucho a la cocina, porque yo siempre iba y trataba de ayudarle, porque me impresionaba lo que hacían. Decía, wow, tienen que pelar 100 papas, por ejemplo. Todo de cientos de cosas, siempre. Entonces se quedaban toda la noche, a veces se turnaban. Y bueno, ahora ya lograron un sistema un poquito más ágil, pero antiguamente era así. Ellas hacían todo, literalmente para nosotros, cientos de platos de comida. No sé, a veces un seminario tenía 150 jóvenes, y ellos más todo el staff, y cocinaban para todo, y eran a lo mejor 4 o 5 hermanas. Y yo siempre la admiré mucho. Y bueno, me complace ahora poder trabajar con ella. Bueno, hay gente así en nuestro movimiento, y los aplaudo a toda la gente que es así. Y me gusta reconocerlo en público, y para mí fue una gran experiencia, bueno, saber que la señora Elena era la señora Elena, nuestra tía de la cocina. Así que nada, ese era mi mensaje para el día de hoy, era un testimonio más o menos de la calidad de hermanos, ¿no?, que existe en nuestro movimiento. Así que no subestimemos a los líderes, Dios sabe, ¿no?, porque están ahí, o porque ellos se ganaron ese lugar a lo mejor. Eso. Muchas gracias. Buena semana. Muchas gracias, Miguel. Muy emocionante realmente tu testimonio. Yo también conocí por medio del departamento de Familia Bendecida. Pudimos conocerla, ¿no, Miguel? Claro. Eso. Y Miguel tiene más contacto con ella porque pertenece al Departamento de Familia de Chile y siempre tienen reuniones periódicamente. Entonces, muy interesante el testimonio, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Miguel.
No sé si quiere hacer oración o le pedimos a alguien. Como usted quiera. Si quiere yo hago, si quiere le pedimos. Puede hacer oración, Miguel, para finalizar. Vamos a hacer oración entonces. Muchas gracias, Padres Celestiales, amados Padres Verdaderos, por su mensaje de una persona sustancialmente que puede manifestar su corazón verdadero y refleja su carácter, Padre, ya que su carácter es así, desinteresado y conmovedor. No sabemos, Padre Celestial, a veces cómo usted va tejiendo ese hilo de amor entre usted y la persona y puede de alguna forma lograr que cada uno de nosotros o algunos de nosotros podamos lograr ser un canal de su palabra, de su amor y así poder avanzar, Padre Celestial, de la providencia. Le agradecemos, Padre, a los hermanos mayores, especialmente en este sermón a la señora Elena, que con mucha alegría, sacrificio, honestidad, humildad, ha trabajado arduamente en la providencia, desinteresadamente, simplemente con el propósito de ayudar a los demás, de llevar alegría a su corazón, de su amor incondicional hacia los padres verdaderos, y conservar esta tradición, Padre, que nuestro movimiento anida en su seno, de amor verdadero, Padre. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer a personas así, de tenerlas junto a nosotros y poder aprender de ellas, Padre. Queremos, ojalá, seguir sus pasos, tener la conciencia de poder aportar desinteresadamente, humildemente en la providencia y ojalá, Padre Celestial, todos podamos tornarlos esas personas en las cuales usted pueda confiar y sentir su carácter y usted pueda experimentar belleza, Padre. Muchísimas gracias, quiero así orar y ofrendar esta oración en el nombre de los presentes y mi propio nombre, Miguel Arias Lío, una familia bendecida central. Ayú. Ayú.